Virginia, buenas tardes. Buenas tardes. La caja de música se abre nuevamente para recibir a otra de sus premiadas, a la mejor artista. Muchas gracias. ¿Cómo prefieres, Virginia Maestro o Virginia Labuat? Virginia Labuat, aunque como comprenderás, como Virginia Maestro es mi nombre y apellido real, pues me siento más identificada, más que nada porque llevo toda la vida con este apodo, pero Virginia Labuat es ahora mi identidad y me siento muy orgullosa, así que respondo cualquiera de los dos. Perfecto. Vamos a hacerte primero una primera parte, digámoslo así, de la entrevista en la que pasan todos nuestros entrevistados, que son preguntas rápidas, ¿vale? De una a dos palabritas contestar. ¿El color favorito de Virginia? Lila. ¿Un número? ¿Tu número favorito? 7. ¿Una ciudad para vivir? Nueva York. ¿Una ciudad para perderse y no aparecer? Ginebra. ¿Tu comida favorita? Huevos fritos con patata. El último libro que hayas leído y nos recomendarías. El último libro que he leído, que me estoy leyendo. Todavía no me lo he terminado. Si tú me dices ven, lo dejo todo, pero dime ven. ¿Tu canción favorita, Virginia? Esa pregunta es muy difícil. ¿Tú o tus? Una de ellas es I Can't Stop Loving You. ¿Y para ti, el artista o grupo más completo? The Beatles, Billie Holiday. Es muy complicado esto, ¿eh? Elegir uno, hay muchos que valen bastante. ¿Un sueño? Vivir de la música, seguir viviendo de la música. ¿Una pesadilla? Que me secuestran. ¿Tu mejor defecto? Mi mejor defecto. Que parezco tonta, pero no lo soy. ¿Y tu peor virtud? Que soy muy bocazas. ¿La mejor virtud en el hombre perfecto? La mejor virtud en el hombre perfecto. Si existe. No me gustaría encontrarme con un hombre perfecto, sería muy aburrido. Pero una buena virtud en un hombre o en cualquier persona es ser prudente, pienso. Por tanto, en una mujer también. También. Pregunta difícil. ¿Qué has querido que siempre te preguntaran y a día de hoy nadie te ha preguntado? Es complicado. Pues siempre he querido que no me pregunten eso porque nunca sé qué contestar. Y entonces, ¿qué te preguntan? Que digas, otra vez me preguntan sobre lo mismo. ¿Qué pereza me da? Pues no te lo voy a decir porque si no acabamos hablando del tema que no quiero hablar. Perfecto. Tres frases, ¿vale? Me las completas. Venga. Hola, soy Virginia. ¿Mi tiempo es ahora? Mi tiempo es ahora. Hola, soy Virginia. Mi tiempo es ahora. Justo en este momento. ¿Cualquier tiempo pasado? Sirve para el futuro. ¿El rock and roll es para mí? Y para ti también. Ahora te diremos diferentes nombres, ¿vale? Para terminar con la primera fase de la entrevista y después pasar a tu, digamos, perfil biográfico profesional. Uh-huh. Y definémoslos con una palabrita solo, ¿vale? París. Romántico. Mozart. Grande. Madrid. Es un desierto, no sé por qué, se me viene eso a la cabeza. The Beatles. Los mejores. Aretha Franklin. La mejor. Sting. Talento. Janis Joplin. Inmortal. Los Rolling. Mejor de los Beatles. West Side Story. Que se me vuelva a venir otra palabra que acabo de decir. West Side Story. Puedes repetir, ¿eh? Te dejamos. No sé, inmortal, es que se me viene inmortal a la cabeza. ¿Dulce hogar? Para siempre. ¿Y Linares? Mi pueblo. Bueno, pues Virginia, naciste en Linares y pasaste tu adolescencia a caballo entre Córdoba y Mairena de Aljarafe. En Sevilla, sí. En Sevilla, ¿no? Estudiarías magisterio musical. Uh-huh. Y fuiste soprano en el coro de la Universidad de Sevilla. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de lo lírico? Pues fue muy interesante porque
había muchísima gente en el coro, había como 60 y tantas personas de las 4 cuerdas y me lo pasé muy bien, fue una invitación de mi profesor que me daba historia de la música y formas musicales, José Carlos Carmona, le mando un besito, y hicimos la ópera Dido y Eneas y me lo pasé muy bien, lo que pasa es que me costaba mucho trabajo empezar porque calentábamos muy poco y yo como no he estudiado mucho canto, todo es muy intuitivo, pues me costaba trabajo, pero tengo buenos recuerdos, la verdad. Desde pequeña nos han dicho que compusiste tu primera canción a los 12 años. Sí, ya ves de lo que puedo hablar yo con 12 años, pero sí, sí. Después de estar ahí estudiándome el libro de los Beatles, un día dije, anda, pues voy a poner aquí 4 acordes, anda, pues me voy a inventar una letra. Y bajé corriendo las escaleras de casa y dije, mamá, papá, mira qué he hecho. Y así empezó todo. Fantástico. Bueno, lo que comentábamos, hemos leído que con 15 años y un libro de los Beatles empezaste a picotear la guitarra, empezaste a aprender. Sí, un poquito antes de los 15, sí. Tenía una amiga, Marta, su hermano era pianista, tiene un grupo que se llama Estirpe, de Córdoba, y tenía un libro de los Beatles y era una apasionada de los Beatles. Un día le pedí prestado el libro, jamás fue devuelto, tengo que decirlo también, te debo un libro, Dani. Y nada, y me encerré en casa y en vez de salir toda la tarde a jugar, pues salía un ratito, pero el resto de la tarde me quedaba en casa. Como venía la postura de la mano izquierda en el mástil, pues ahí me quedé. Y a partir de ahí, después de los Beatles, pues vinieron muchos más músicos que me interesaron. Empecé a componer y ya no había marcha atrás. Vamos a ver, si decimos Fundación Virginia, Doctores del Swing, Little Big Cake, The Flick Flack Duo, The Boogie Flu, ¿a qué te suena? Pues me suena a los primeros grupos que tuve, que fueron muy intensos, que duraron muy poco, pero fueron etapas muy intensas y muy bonitas de mi vida. Fundación Virginia fue un grupo que hice con gente a la que todavía le tengo muchísimo cariño, con Antonio, con Salomé, en fin, nos juntábamos durante un verano entero a ensayar para dos conciertos y uno de ellos era en la casa de un amigo nuestro. Pero hacíamos versiones de los 60, empecé a hacer en grupo canciones que había hecho y que siempre había tocado sola en casa. Luego The Boogie Flu era un grupo que hicimos de rock sureño americano con también algunas canciones mías. Entre ellas me acuerdo que tocábamos una que ha salido en el CD de Dulce Hogar, en el CD de Rarezas, que se llama The Biggest Love. Y no sé, me trae muy buenos recuerdos, me acuerdo de Casa Grande, que está en Tomares, que hacíamos jam sessions de blues, que acudía yo sola todos los fines de semana y conocía muchísimos músicos. Me trae nostalgia, ¿no? Pero de buen rollo. Vamos haciendo crecer la planta, ya tenemos tus raíces, sabemos que Virginia nace y se va haciendo, ¿vale? ¿Cuáles son realmente las influencias, que después ya hablaremos de ellas, ¿no? Pero ¿cuáles son las primeras influencias musicales que tú vas bebiendo, que tú vas creando en tu mente, en tu oído musical? Pues lo que realmente te marca y que va marcando tu vereda, ¿no? De tu futuro estilo a posteriori. Pues grandes clásicos, aparte de los Beatles, Ray Charles, Janis Joplin, Aretha Franklin, Sam Cooke, Otis Redding. Grandes clásicos del pop, del soul, de Elvis Presley, incluso Elvis Costello. Me acuerdo que había una cinta que tenía súper rayada ya, incluso le daba las vueltas para rebobinarla con el boli. Y no sé, un poco, supongo, bueno, quizá no lo que ha escuchado todo el mundo, pero sí lo que se escuchaba en mi casa, los vinilos, los trasteaba todo el día, me rompí el tocadiscos de mis padres, yo qué sé, la cantidad de veces. Y bueno, y a partir de ahí pues seguí sumando y al cabo de los años me vi hecha una friki del blues y del swing. Y ahí en Sevilla había dos sitios, uno era Casa Grande, que estaba en un pueblo, y otro es el Jazz Corner. Y cada vez que podía, pues todos los fines de semana me plantaba allí y le decía al dueño, yo quiero cantar. Y ahí me apuntaba. Así que bueno, como te decíamos, pasa, sigue creciendo el árbol, nuestra planta particular, llegamos al punto T, ¿vale? Nosotros entendemos que eres una artista consolidada, que no es necesario hablar ya de algo que ha pasado, pero sí quisiéramos saber una sola pregunta, ¿no?
tus sentimientos, tus sensaciones cuando todo aquello acabó. Y Jesús Vázquez dice, y la ganadora es Virginia. ¿Qué se siente? Yo creo que hacia adentro pensé, qué bien. Y uno se queda bloqueado. Yo por lo menos me quedé bloqueada. Y luego a posteriori piensas, todo ha merecido la pena. Porque mi primer objetivo y único objetivo era llegar lo más lejos posible para tener contrato discográfico. Y para mi fortuna lo tuve, lo sigo teniendo de hecho. Y me siento muy orgullosa, no fue fácil. Y tengo recuerdos muy bonitos y experiencias que me han ayudado a ser la persona que soy hoy en día. Y bueno, no presumo de serlo, pero sí me siento tranquila conmigo misma, así que... Perfecto. Sales de la academia. Y tu primer trabajo, la boîte, lo hemos oído. Pero tenemos la sensación de que es un producto hecho para ti, no hecho por ti. ¿Vale? ¿Hasta qué punto hay de Virginia en ese disco? Es exactamente lo que tú acabas de definir. Era un producto hecho para mí y no un producto hecho por mí, a diferencia de Dulce Hogar, por ejemplo, que sí lo es. Yo era una parte más de un equipo de personas que iba a hacer un proyecto, y la parte en la que yo participaba era la parte vocal y la parte visual, ¿no? Porque yo era la que estaba en contacto con el público, la que iba a los conciertos con la banda o en acústico o sola. Y qué bueno este Jack Johnson, está sonando de fondo, perdón. No. Y nada, y... Por eso nos gusta este sitio. Es que mola mucho. ¿Cómo se llama este? Banana Pancakes o algo así, bueno, da igual. Y la WAT fue un proyecto que fue mi inicio en el mundo discográfico a nivel profesional. Adopté como apellido artístico para este segundo proyecto la WAT, porque lo he defendido, porque me siento muy orgullosa de haberlo hecho durante estos dos años. Pero vamos, es básicamente lo que tú dices, el primer proyecto fue un proyecto hecho para mí, sin embargo este segundo es un proyecto hecho por mí y para el público.